This video is a Spanish language video with subtitles by my good friend and one of the smartest people I know in the building science community, Jenry Garcia. He's both somebody who's really into building performance and building science, as well as a skilled contractor. So today he's going to talk about blower doors. It's a really important thing for technicians who work, especially in residential, with new codes and regulations to understand. And so Jenry is going to cover it in Spanish for those who Spanish is easier for them to understand. But we do have the English subtitles as well. So you will also have a chance to benefit even if you don't speak Spanish. Thank you to Jenry for doing this and hope you enjoy. Mi nombre es Henry García. El nombre de mi compañía es Comfort Dynamics en Miami, Florida. Hoy vamos a demostrar cómo que se hace una prueba de liqueo en una estructura o una casa. Esto es lo que nosotros llamamos un blower door test, que no es más que crear un vacuum en la casa para maximizar los puntos de infiltración a través de la estructura. El primer paso es escoger la puerta por donde lo vamos a hacer. Tiene que ser una puerta exterior, idealmente tiene que ser una puerta lo suficientemente grande, pero no muy grande, donde podamos poner el marco del blower door. Esta puerta atrás de mí es la ideal. So, esto es lo que vamos a hacer. Síganme. Ya tenemos la puerta, lo otro que vamos a hacer es ajustar el marco al tamaño de la puerta. A la vez que todos los lados del marco están ya sueltos, empezando desde abajo, ajustamos de abajo, lo apretamos, subimos hacia arriba. Manteniendo el de arriba apretado también, y ahora los lados. Y se debe quedar un poquito ajustado, ahí como lo ven. Y ahora vamos a ponerle el nylon, que es lo que nosotros decimos el shroud, y lo vamos a poner. Ya tenemos la forma de la puerta con la dimensión, se lo vamos a montar aquí. Sobre el logo del manufacturador, en este caso RetroTech, tiene que estar hacia nosotros. Empezando desde abajo, lo más posible, tenemos que tratar que el hueco del fan quede en el medio. Ahora lo vamos a coger y vamos a poner la puerta como está. Siempre es mejor pararse dentro del hueco para cuando lo levantes siempre tenerlo delante de ti. Ya que lo tenemos ajustado, tiene que quedar bien ahí. Ahora le ponemos los seguros. Ahí está ajustado. Ahora vamos a poner las barras que van en medio. Este fabricante en específico trae dos barras. Esta tiene un hoser, que es donde vamos a montar el manómetro. Esta es la que va arriba. Y esta es la que tiene el velcro, donde vamos a montar el fan. Esta es la que va abajo. De nuevo, lo ajustamos. Lo estiramos para que quede ajustado. Apretamos. Cuando está apretado, aseguramos. La segunda. Ya marco la puerta. El blower door está puesto, está firme. ¿Okay? Ahora toca hacer las conexiones que vamos a tener entre el ventilador, las conexiones de afuera y el gauge de adentro. Empezamos con el tubo que va a factorizar la presión de afuera. Como ven, este tubo un poquitico más largo. Normalmente yo hubiera querido correrlo hacia afuera y después conectarlo, pero en este caso tengo todo corriendo junto, lo que ya le llaman el umbilical cord. So, no es muy complicado. Lo podemos tirar hacia el lado, mientras no esté en la dirección directa del flujo del aire, no va a haber problema. Vamos a conectar el fan. Vamos a quitarle este cover. Y empezando desde abajo. El fan cubierto, aseguramos con el otro. El fan está seguro. Lo importante de estas conexiones es que queden bien seguras. Al manómetro, encendemos. Lo conectamos al manómetro, aseguramos con una de estas secciones.
Ya está la senda del blower door conectado. Le vamos a poner la corriente. Y en un minuto vamos a empezar la prueba. So, antes de comenzar, tenemos que asegurarnos que todas las puertas interiores estén abiertas y todas las puertas exteriores estén cerradas. Okay. So, vamos a empezar por este cuarto. Puerta abierta. Puerta abierta. Aquí donde está el sistema de aire acondicionado central de la casa, todos los sistemas mecánicos tienen que estar apagados. Eso quiere decir todos los aire acondicionados, todos los exhaust fans, los ventiladores de techo, si pueden estar apagados, ayudarían también. Todos los sistemas mecánicos mejor si están apagados. Eso fue lo que hicimos aquí. Ahora vamos a comenzar. Para empezar la prueba, tenemos que establecer lo que se llama un baseline. Un baseline es la presión neutral de las condiciones ambientes de afuera, que es la que el gauge va a usar para comparar la presión entre la casa y la presión de afuera y saber, basado en esa diferencia, nos va a dar un flujo de aire. Entonces, tenemos que tapar la entrada. Está tapado. Engage. Seleccionamos baseline. Normalmente, unos 20, 30 segundos son suficientes para establecer el baseline. El gauge aquí nos está diciendo que ahora mismo, a pesar que estamos al lado del mar, hay muy poco viento. Eso está afectando muy poco el baseline. Unos 20 segundos está bien. Ahora vamos baseline. Hacia atrás. Ahí voy, este es el DM32 de RetroTech. Okay. Todo este blower door assembly de RetroTech. Muy, muy, muy buen equipo. Y el gauge es tremendo. So, si se fijan, este ring o esta abertura tiene que marchar la que tenemos aquí. Esto depende de cuán líquido nosotros, cuánta infiltración nosotros esperamos a la casa. Exactamente. Si nosotros esperamos que vamos a tener mucho liqueo o la casa es muy grande, es mejor dejar el fan abierto completo. Si esperamos que la casa va a ser bien apretada, entonces todo lo que tenemos que hacer es usar huecos más pequeños, que son los que se usan con estos. Pero este es un buen punto para empezar. So, vamos a empezar aquí. Le damos el pressure. El blower door se quiere hacer a 50 pascales. 50 pascales es el equivalente de alrededor de 18, 20 millas, un viento de 18, 20 millas. Ya la que tenemos baseline, vamos a empezar la prueba. La prueba es a 50 pascales. 50 pascales es el equivalente a un viento de 18 a 20 millas, afectando la casa en cada dirección. La razón por la que se usa 50 en un número más grande es porque 50 pascales es más o menos la mayor cantidad de diferencia de presión entre afuera y adentro que se puede usar sin que afecte o dañe nada a la estructura, basado en una diferencia de presión más grande, lo que indicaría una velocidad de viento más fuerte. Seguimos a 50. Esta casa en particular tiene un poquitico menos de 2000 pies cuadrados y está lidiando alrededor de 2100 CFM. Eso quiere decir que la casa está un poquitico más suelta de lo que nosotros la que quisiéramos. Ahora vamos a hacer dos o tres pruebas que podemos ver de dónde están viniendo todos esos puntos de liqueo. Con el blower door andando, nosotros sabemos que la casa está a una presión de 50, de negativo 50 pascales. Esa es una presión conocida. So ahora vamos a hacer lo que se llama zonal pressure testing. Esto lo que vamos a hacer es ver cada cuarto individual o cada sección de la casa individual que se pueda separar por una puerta. ¿Cuánto líquido puede haber potencialmente en cada cuarto? Esto es un dormitorio normal. Para hacer esta prueba hace falta un manómetro de alta precisión. Este es el DG1000 de TEC o The Energy Conservatory. Es el fabricante de este gauge. Ponemos una punta de la manguera dentro del cuarto y al cerrar la puerta vamos a estar referenciando la presión de ese cuarto en contra de la presión de este espacio. La presión de este espacio sabemos que está a 50 y de acuerdo al gauge nos dice que la presión en ese cuarto es de 4 pascales. Normalmente tú quieres que la presión de cada cuarto individual no esté conectada afuera más de 10%. Eso quiere decir que el máximo número que tú quieres ver aquí son 5 pascales. Este cuarto no está muy mal, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Esto es un baño. En este baño vamos a hacer lo mismo. Esos son 13 pascales. Eso quiere decir que esta habitación está conectada 26% afuera. So, aquí hay más liqueo potencialmente que en este cuarto que acabamos de chequear. Pero otro punto importante de comparación es el que sigue. Aquí tenemos 13 pascales, lo que es 26%. Miren el tamaño de ese baño, aproximadamente. No es una habitación muy grande. Esto es un dormitorio que es más grande.
Vamos a hacer lo mismo. Es la misma presión. So, este baño está 26% conectado afuera, 26% conectado afuera, y este cuarto también está 26% conectado afuera. Pero ¿qué pasa? El área de este cuarto es mucho más grande que la de este baño. Lo que eso quiere decir que hay más oportunidad de mejoría en este espacio que en ese, ¿verdad? Porque al área ser más grande, tiene más superficie para acomodar estos liqueos. Si podemos disminuir estos liqueos en esta área, vamos a tener un mejor impacto en el liqueo total de la casa que si lo mejoráramos ahí. Obviamente tú lo quieres mejorar en todo, pero si tú tuvieras que escoger, empiezas por donde más oportunidad hay a donde menos oportunidad hay. Otra prueba que se puede hacer usando el Pro Door y manteniendo la presión de la casa a 50 pascales, se puede tener una idea de cuánto los conductos pudieran estar liqueando. Esto es lo que se llama un pressure pan, ¿okay? Esto no es más nada que un cover con el que vamos a cubrir herméticamente una penetración a través del test, a través del ceiling, que está conectado a los conductos. Y en el gauge nos va a decir cuánta conexión afuera va a tener. En este, por ejemplo, recuerden, la presión de la casa con relación afuera son 50 pascales. En esa rejilla, en ese registro de aire acondicionado, tenemos menos de un pascal. Eso indica que hay muy poco liqueo, y eso es bueno. Normalmente tú no quieres ver más de 3 pascales, sería más o menos lo máximo que tú quieres ver con esta prueba, chequeando el liqueo de los conductos. Si tú de verdad quieres saber cuánto liqueo hay un cliente que está liqueando tu producto de aire acondicionado, la mejor manera de hacer lo que se llama es usando un doctor test. El doctor test es un procedimiento diferente y es propósito de otro video, pero esto al menos nos va a dar una idea. Vamos a chequear esto. Está bastante sellado, hasta ahora no hay muchas indicaciones. Ahora, por contraste, vamos a chequear la penetración a través de esa lámina. Eso quiere decir que la penetración a través de ese smoke detector está 12% conectado afuera. Ahí hay algo de oportunidad para mejorar. Ahora los conductos parecen estar bastante bien desde el punto de vista del liqueo. Y ahora, esta es la razón por la que se hace la prueba de liqueo. Más que nada para ver por dónde está el liqueo. Y esto normalmente son las penetraciones que más liquean. Ese hi-hat, esa luz que está conectada afuera, 22%. Eso bastante. Eso no nos dice exactamente cuánto está liqueando y no nos dice exactamente hasta dónde se pudiera sellar necesariamente. Lo que nos indica es que si tú tienes esa luz y tenemos alrededor de 22% de queda a través de esa penetración solamente, y si miramos la casa sabemos que tenemos 40 de esas luces, mejorando el liqueo a través de las luces que están en el ceiling solamente sería una mejoría significativa, una mejoría bien, bien, bien buena. Vamos a hacer otra prueba diferente ahora. Otra manera de encontrar un liqueo usando un generador de humo. Este en particular se llama Wind Indicator. Todos estos equipos están disponibles en True Tech Tools, el mejor lugar para comprarlo. Yo estoy parado aquí abajo, estoy sintiendo el aire que me está dando en la cara, pero para que ustedes lo vean, el humo se ve, obviamente lo que está saliendo por ahí está completamente abierto a la abertura entre el ceiling y el espacio donde estamos. Eso es mucha infiltración. Vamos a enseñarte otro. Recuerdan este baño. Este baño en que estaba, creo que era 26% conectado afuera. Pero una lugar por donde está entrando, y yo lo puedo sentir con mi mano, está completamente abierto. El aire está completamente abierto entrando por ahí. Este es otro baño. Y este está peor todavía. Se ve perfectamente que está liqueando. Para que ustedes entiendan, voy a activar el humo directamente contra la pared. ¿Ven? El humo sube, le da a la pared normalmente. Pero si lo hago aquí, el aire lo vuela directamente. Eso está completamente abierto afuera. Y eso fue lo que hicimos hoy. En eso consiste la prueba del lower door. Es una prueba de integridad del espacio que nosotros estamos tratando de climatizar, de condicionar con aire acondicionado de sonificación. Es una prueba que no se hace lo suficiente, no se le da suficiente crédito. Para mí es importantísima, ¿sabes? Para lo que yo hago, para poder sentirme confiado en un diagnóstico, en encontrar un problema, sobre todo si estamos lidiando con una casa con historia de problemas de humedad y cosas así, si has tenido problemas, si la casa está teniendo problemas que los registros de la rejilla de aire acondicionado han estado sudando, si los conductos han estado sudando, si hay ciertas partes de la casa donde no se siente bien, está más caliente en el verano y está más frío en el invierno, aunque aquí no tenemos mucho invierno, pero eso nos ayuda a entender lo que estamos haciendo. El factor importante ahí es que nos provee
con un entendimiento de cuánto vapor de agua nosotros tenemos que lidiar, con cuánto vapor de agua nosotros tenemos que lidiar que es externo, ¿ok? Normalmente en una casa nos preocupamos del vapor de agua, de la humedad con la que tenemos que lidiar, y eso es un valor casi siempre que está influenciado por los ocupantes, ¿verdad? Nosotros como seres humanos despedimos humedad, agregamos calor y humedad al aire y eso hay que manejar. Pero no sabemos cuánta infiltración hay. Si no sabemos cuánta infiltración hay, entonces ¿cómo sabemos que vamos a mantener el espacio cómodo? ¿Cómo sabemos que vamos a poder proveer suficiente de deshumidificación y condicionamiento de ese espacio para mantenerlo cómodo a través del año completo? So, para mí es una prueba que es súper importante, y el propósito de este video es incitar más técnico. Si tú eres un técnico, tú tienes una curiosidad de por qué las cosas no te están saliendo bien, por qué en cierta casa que tú hiciste en cierto año, cierto día, todavía las cosas no están saliendo bien, y ya estás tirando equipo y el equipo sigue más grande, y le has puesto deshumidificadores y con todo y eso todavía no arreglas el problema. Hay que saber, hay que entender lo que estás haciendo, hay que entender la casa que tú estás tratando de arreglar. Y eso es parte de eso. En eso consiste. Espero los ayude, y Henry García con Comfort Dynamics en Miami, Florida, ayudando a HVAC School, ayudándolos a ustedes.